Hola, bienvenidos a LibreBay, un canal sobre tecnologías libres. Pues en el día de ayer ha salido OpenSUSE Lib 15.6. Y si vamos al sitio de OpenSUSE, vemos que ofrece dos ediciones. Vamos a ir acá, opensuse.org, y ofrece dos ediciones: la edición Tumbleweed y la edición Lib. La Tumbleweed es rolling release y la Lib es más estable. Para que tengan una idea, la Lib viene siendo como un Fedora. Viene siendo como un Fedora. Y en este video lo que vamos a hacer es ver lo nuevo que trae esta versión de OpenSUSE. Que pues es un release que dice que lo que hace es allanar el camino para las organizaciones y profesionales que quieran hacer una transición a SUSE Enterprise, que además prepara el camino para el próximo lanzamiento mayor, que va a ser Lib 16. Ahora, la combinación de lo que es el SUSE Lib 15.6 y el SUSE Linux Enterprise 15 Servipack 6 permiten crear una solución para manejar infraestructuras críticas. Dicho de otra manera, incluye características empresariales. De SUSE Lib ha sido o fue lanzado en el 25 de mayo del 2018, ya hace 6 años, y que bueno, se han ido agregando numerosas tecnologías como contenedores, sistemas inmutables, virtualización, desarrollo embebido y otros avances técnicos, que además esta versión, la 15.6, va a recibir mantenimiento y actualizaciones de seguridad hasta finales del 2025. Hasta finales del 2025. O sea, aproximadamente un año. Es el mismo ciclo de actualización, el mismo ciclo de mantenimiento que usa Fedora. O sea, un release cada 6 meses y actualización por un año. Vemos que en esta versión se incluye Cockpit, una herramienta de administración de sistema, pero es una herramienta web, por lo tanto puede administrar su sistema usando un navegador. Dentro de las nuevas cosas que incluye esta versión, podemos notar Pacman 4.8, DistroBox, ¿sí? Se incluye también en los últimos release de DistroBox, las últimas lanzamientos de DistroBox, Docker, Python, Pacman, Scopeo, ContainerDet, Lib Container Common. Por lo tanto, lo que hace esta tecnología es tener un sistema robusto de administración de contenedores, pero también incluye tecnologías relacionadas con la virtualización, como es el caso de Xen, el Hyperversor. Hipervisor, podemos decirlo así, hypervisor, o mejor dicho, vamos a buscarlo en español. Hipervisor, pues perfecto. Hipervisor, el Xen, que es un hipervisor, Xen sería 4.18, Kernel Virtual Machine, el libvirm y Virm Manager. También podemos notar que se incluye la versión 6.4 del kernel Linux, OpenSSL 3.1, MariaDB 10.11.6, PostgreSQL 16, la última versión
estable de Postgre, Redis 7.2, que esta versión sigue siendo software libre, PHP 8.2, muy actualizado, la última es la 8.3, Node.js 20, creo que la última versión de soporte extendido de Node es la 22, OpenJDK 21, y esta tecnología que está relacionado ya con la administración de redes, con redes, DPDK, OpenVSwitch y OVN. Fundamentalmente está relacionado estas dos con redes virtuales. En cambio podemos ver, y lo señalo acá en rojo, que se incluye KDE Plasma 5.27.11, no es la última versión de KDE. Sabemos que la última versión de KDE es la 6.2, creo. Pero se incluye Qt 6 versión, específicamente la versión 6.6.3. Y pues podemos ver que se han eliminado varios paquetes de Python que están, no tienen mantenimiento activo o no están en activo para asegurar la transición a Python 3.11. También podemos ver que se incluye Genome 45, no es la última versión de Genome, Pulse Audio 17.0 y PyWire 1.0.4. En cambio, vemos que se ha mejorado lo que es la estabilidad y la experiencia de usuario, haciendo de esta versión ideal una opción ideal para profesionales, compañías y organizaciones. Se puede descargar desde este sitio. Creo que lo tengo acá. Bueno, desde esta URL, mejor dicho. O también desde aquí, ¿no? Es la misma URL. O Get OpenSUSE. Se puede descargar de aquí. Ya se va directo. Y yo me he descargado para la arquitectura x86-64 la imagen network, la instalación por la red. No voy a hacer una instalación, solo quiero ver las características. Probablemente hagamos próximos videos de cómo instalar OpenSUSE lib 15.6. entonces, pues lo último que quiero ver aquí es que tiene un soporte de seis meses a partir de este release con respecto a la versión 15.5 y la 15.6, bueno, mejor dicho, que se refiere a la versión 15.5, ¿no? Que la versión 15.5 tiene un soporte, o su soporte vence dentro de los próximos 6 meses. Por lo tanto, se alienta a los usuarios a actualizar a la versión 15.6. Bueno, ya parte aquí a la parte, o sea, la parte de la descarga y cómo puedes involucrarte en el proyecto. Esto es lo que quería mostrarle en este video. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.